Muy bien, primero. De nuevo volvernos a encontrarnos, chicos. Qué lindo es con ustedes estar el día de hoy. Entonces vamos a reforzar lo que hemos aprendido. No se olviden, estamos en el área de matemática. Hemos trabajado números ordinales. Ah, pero antes de saber qué son los números ordinales, vamos a ver los números cardinales, chicos. Miren, aquí están. Enumerando los números cardinales o los números naturales del 1 al 10, ¿sí? ¿Y qué serán los números ordinales? Los números ordinales expresan un suceso, orden, ya de objetos, personas, chicos, ¿sí? Eso quiere decir que los números ordinales empieza un orden, chicos. Entonces, aquí estamos los números cardinales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, pero, ¿cuál es el símbolo de los números ordinales? Ah, el símbolo de los números ordinales es esta forma. Escribo el número, ¿sí? ¿Ya? Pero con este símbolo. Es como un círculo. Este símbolo pertenece a un orden. Ah, expresa un orden. Entonces, eso quiere decir primero, primero. Ahora vamos a trabajar con los números, chicos, con los números. A ver aquí. Vamos a trabajar con los mismos números, pero colocando el símbolo que corresponde a cada número. Chicos, miren, observen. Aquí está. Observamos que los números son del 1 al 10. Observen. Aquí están los números, de igual forma, pero con el símbolo de un círculo que nos expresa un orden, un lugar. Ahora, estos números, al simbolizar de esa forma, se expresan, a ver, escuchen chicos, expresan el lugar. Por ejemplo, vemos aquí, ¿qué nos dice? Primero, este número con el símbolo, números ordinales, corresponde primero. Es decir, cuando ustedes hacen una carrera, una competencia, y quieren decir, yo quiero ser el primero, entonces ahí nos dice, significa primero. Y luego, aquí, este número significa segundo. Segundo. Luego, continuamos con el siguiente lugar, ¿ya? O siguiente orden que expresa tercero. Ah, muy bien, chicos, estamos aprendiendo poco a poco. Primero, segundo, tercero. Ahora, continuamos. Llegamos al cuarto. Cuarto. Aquí dice cuarto, chicos. No se olviden. Cuarto. Y luego, seguimos. ¿En qué posición, en qué lugar se encontrará en esa competencia, los amiguitos? A ver aquí. Aquí dice quinto. Quinto. En ese orden van llegando los niños en la competencia. Continuamos. Aquí nos expresa un orden, chicos. Y acá significa sexto. Sexto lugar, ¿no? Sexto. Estamos trabajando los números ordinales. No se olviden. Estamos trabajando que expresa un orden. ¿Sí? A ver aquí. Seguimos. Aquí dice séptimo, séptimo. Continuamos, no se olviden. Siempre recordar los lugares que expresan algún objeto, alguna persona. Sí, chicos, a ver aquí. Seguimos. Octavo, octavo. Ahora, continuamos en este espacio colocamos
Noveno. Noveno. Y seguimos. Décimo. Ah, observaron, chicos. Muy bien. Así de esta forma estamos trabajando los números ordinales. Colocamos el número y el símbolo que corresponde primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Muy bien, de haber trabajado los números ordinales, ahora le voy a hacer un pequeño, una pequeña muestra, a ver, entre tus amiguitos. Observen, chicos, un momento, lo voy a tapar. Me van a disculpar, chicos, un momento. Aquí está. Miren. Ah, observen. Ellos han hecho, son cinco niños, por ejemplo, que han hecho una competencia, han hecho la carrera de atletismo. Entonces, ¿qué sucedió? Ahora queremos premiarlos, esos niños que han hecho la competencia. Vamos a ver quién llegó primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Entonces, ahora vamos a colocar aquí. A ver, no, acá está, cada niño tiene su nombre. Aquí está mi amigo Pedro, Andrés, Ana, Susi, Delia. A ver, voy a colocar estos números ordinales para poder saber qué número llegó, en qué lugar llegó. Miren. Ah, a ver, ustedes en casita ya están reconociendo en qué lugar se han encontrado los niños en la competencia. Estamos trabajando números ordinales. No se olviden, niños, ordinales. Ok, entonces ya de haber colocado los números ordinales, ahora vamos a decir en qué posición o en qué lugar llegó. Por ejemplo, nuestro amigo Pedro llegó en el primer lugar. ¡Ah, bravo! Andrés llegó en el segundo lugar. Muy bien. Ana llegó en el tercer lugar. Tercero, ¿no? También. Primero, segundo, tercero. ¿Qué más? Susi en el cuarto lugar. Y por último, la amiguita Delia llegó en el quinto lugar. Entonces, ellos forman ya una sucesión de los números ordinales de acuerdo a la llegada de la meta, chicos. Entonces, ahora no se olviden de trabajar este pequeño ejercicio con ustedes en casita y de haber reconocido, no se olviden de trabajar el libro, chicos, el libro de matemática. ¿Sí? A ver, por aquí, en la página número 75. Ay, un momento, chicos. 75, aquí está. A ver, en el libro, la página 75 y en la página número 77. Chicos, entonces no se olviden de trabajar en el libro. Manos a la obra, a trabajar. Chao.